del año pasado. En enero de este año, del 2019, es que empezamos con los mensajes. O sea, pero mensajes quiere decir que hasta como marzo, abril, fue como de, oye, estamos sintiendo lo mismo, qué oso. ¿Un divorcio yo? ¿En serio? ¿Cuándo? Ni me había enterado. Ángela Rincón reacciona a su divorcio con Danilo Carrera. La ex esposa del actor ecuatoriano rompió el silencio y es ahora ella quien causa furor en redes sociales tras la publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde deja claro que ya está separada legalmente. Mientras Danilo Carrera y Michelle Renaud hacen pública su relación y él asegura que hace mucho estaba soltero, descartando que esta situación se debiera a infidelidades. Ángela Rincón, su ahora ex esposa, fue vista en la corte de Miami recibiendo la sentencia de divorcio. Fue en el programa Suelta la Sopa quien publicó las imágenes en las que se puede observar a la venezolana respondiendo las preguntas de la juez que llevó el caso, quien dictaminó la disolución legal de la pareja. And is your marriage irretrievably broken? The court hereby finds that all jurisdictional requirements are met, that the marriage is irretrievably broken. Sin embargo, fue evidente que el rostro de Ángela no concuerda para nada con la publicación que hizo horas más tarde en sus redes sociales. A las afueras del juzgado fue abordada por la prensa para conocer detalles de cómo se encontraba y cuáles fueron los motivos que llevaron a introducir la demanda del divorcio. Diríamos que la distancia fue lo que fracturó tu matrimonio. No voy a hablar, disculpa. Están perdiendo su tiempo. ¿Algún mensaje para Danilo en particular? Agradeció la presencia de los reporteros, señalando que estaba muy bien. No obstante, y ante la insistencia, precisó que no hablaría del tema. Ángela, sé que es un momento muy delicado y personal para ti, pero quisiéramos conocer tu sentir. ¿Cómo estás? Gracias, estoy muy bien, todo bien. Vale mencionar que en su perfil de Instagram ella publicó una foto sonriente acompañada del texto: "Lo escucharon primero por mí, recién divorciada".